Nosotros estamos haciendo un trabajo para poder liderar una propuesta en el país que tiene que ver con los temas que la ciudadanía, en los que la ciudadanía necesita respuesta. Vamos a hacer sede de la COP25 y tenemos un tema de escasez hídrica brutal en Chile, sin propuestas de largo plazo, sin definiciones, con además un gobierno que es absolutamente inoperante. En la región del Maule, el 6 de septiembre se declaró la escasez hídrica y solo hoy día están recién juntándose para ver qué hacer. Una vergüenza. ¿Qué significa ese proyecto?